again. So let's go. Hola amigos y bienvenidos a Mágico González Fans. Ciro Rodríguez les saluda. En esta oportunidad el tema a informar es que el empresario estadounidense Ben Harburg, quien también es accionista minoritario del Cádiz, quiere utilizar la figura del salvadoreño Jorge el Mágico González para promocionar al Cádiz en Estados Unidos y ganar nuevos seguidores para el conjunto español. Destacar que Harburg, quien actualmente posee un 6.5 de las acciones del club gaditano y es socio gerente de MCA Capital, un fondo con unos 2.000 millones de dólares en activos, vivió su infancia en Cádiz, lo cual lo llevó a enamorarse del conjunto gaditano y enamorarse de la ciudad y de la gente gaditana, y ese fue el motivo por el cual decidió invertir en el Cádiz de la Primera División de España. El empresario estadounidense quiere aprovechar el boom que está viviendo el soccer actualmente en los Estados Unidos, sobre todo gracias a la llegada del argentino Lionel Messi, para intentar ganar seguidores para el Cádiz. Y pues la estrategia que quiere utilizar es usar a una de las máximas figuras de la historia del Cádiz, el salvadoreño Jorge el Mágico González. Teniendo en cuenta que muchos de los seguidores del soccer, que es como se conoce el fútbol en los Estados Unidos, tiene raíces latinas, Harburg quiere usar la figura de un latino, en este caso la del salvadoreño el Mágico González, para poder expandir la marca Cádiz fuera del mercado español, comenzando primero en los Estados Unidos. Una idea bastante coherente, la verdad, porque hay que decirlo, la mayoría o muchos de los fanáticos que ven el fútbol en Estados Unidos son latinos, ya que a muchos norteamericanos les llama más la atención el béisbol, el baloncesto, el tenis, el fútbol americano. Y precisamente Harburg explicó esto en una entrevista concedida al diario AS, de que ahorita que está Messi y que hay series que se podría decir, entre comillas, están educando al público estadounidense acerca del fútbol o del soccer, como ellos le llaman, series precisamente como Ted Lasso u otra, el documental precisamente que ha hecho el actor Ryan Reynolds, que recordemos que aparte de interpretar a un héroe en las películas de superhéroes norteamericanas, también es socio del West Ham de la cuarta división de Inglaterra, y pues ha hecho un documental de este equipo galés que tiene la singularidad de que, pese a que es del norte de Gales, juega en el sistema de ligas de Inglaterra, por lo cual pues hay una historia que contar sobre el Wrexham, que aparte de ser de Gales es uno de los equipos más antiguos en la historia del soccer o del fútbol, ya que su fundación data desde antes de los 1900, es decir, que por ahí por 1880 este equipo ya se había fundado. Entonces, pues precisamente gracias a este boom que está teniendo el soccer, gracias a Messi y gracias a estas series sobre soccer, el norteamericano quiere vender y expandir la marca Cádiz, y precisamente la forma en la que lo quiere hacer, de nuevo, según las declaraciones del diario AS, es que va a utilizar la estrategia o la historia de David contra Goliat, ya que él reconoce que es muy difícil competir con gigantes del fútbol español como son el Barcelona o el Real Madrid, ya que la mayoría de la gente que ve el soccer o que ve el fútbol en Estados Unidos, y yo diría que en muchas partes del mundo, cuando le hablan del fútbol español, uno lo relaciona con el Barcelona y con el Real Madrid, pese a que obviamente hay otros equipos que conforman la liga española, y pues uno de estos equipos es el Cádiz, y pues se intentará vender al Cádiz como ese David que está intentando luchar contra los Goliaths de la liga española. Recordar que el Cádiz en los últimos años ha sido ha pertenecido a la primera división de España, aunque también ha tenido sus pasos por la segunda división del fútbol español, por lo cual es una idea bastante coherente el utilizar esta figura de David contra Goliat para intentar ganar adeptos del Cádiz en el mercado norteamericano. Esperemos que esta idea funcione, y también hay que esperar que el Mágico se divierta y se sienta cómodo en esta nueva aventura que va a tener como embajador de la marca Cádiz en el extranjero, porque ya ha sido embajador de la marca Cádiz tanto en El Salvador como en España, pero hay que ver
cómo funciona el mágico dentro del público norteamericano y obviamente desearles éxitos tanto al mágico González como al Cádiz de España. Como salvadoreño, tengo que decirlo, me siento muy orgulloso de que El Salvador haya podido producir un jugador de la calidad del mágico, que para mí es el mejor jugador en la historia del fútbol salvadoreño, y esperemos que en esta nueva faceta tenga muchos éxitos. Puede dejarnos sus opiniones sobre esta temática en los comentarios, y si les ha gustado el video, compartan con sus amigos, dejen su like y no olviden suscribirse al canal. Será hasta en otra ocasión.